Este fin de semana se celebra el Festival de las Flores y Jardines, en el que diversos negocios en Polanco adornan sus fachadas. Y ahí está David Rubí para contarnos. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Así es, Pablo, Gaby, buenas tardes. Nos encontramos aquí sobre Avenida Masaryk, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, donde este fin de semana se realiza el Festival de las Flores y Jardines, en el que este año participan más de 100 locales y establecimientos que decoraron sus fachadas y contribuyeron a que esta festividad ocurra. Para esta edición se esperan más de 170 mil visitantes a lo largo del fin de semana, de aquí hasta el domingo 28 de abril, fecha en la que los asistentes podrán tomar las flores. Mientras tanto, por favor, que nadie se lleve la decoración. Vamos a ver por acá a toda la gente que está visitando. Por favor, aquí estamos con la señora Lilia Reyes. Lilia Reyes, buenas tardes. ¿Qué te está pareciendo esta edición del festival? La verdad es muy padre, muy todo lo que puedan hacer con las flores. Y la verdad es que nos toca a nosotros cuidar el planeta para que podamos tener estos espectáculos muy padres. Claro que sí, y además Lilia no está sola, viene acompañada de alguien que además también está disfrutando de este evento. ¿Qué te están pareciendo la decoración? Sí, me está gustando. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo. Todo, pues a seguirlo recorriendo, Lilia, muchas gracias, que les vaya muy bien, sigan disfrutando de este festival. Y pues nosotros nos quedamos por aquí recorriendo las calles que participan, porque no solamente es sobre Avenida Presidente Masaryk, también en los alrededores. Vénganse para acá a visitarlo y sean una de esas más de 170 mil personas que van a disfrutar de esta edición del Festival de Flores y Jardines. Regresamos con ustedes al estudio, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, David Rubí.